tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es viernes, estamos con Cocina Internacional. ¿Y qué tal si hacemos un asadito a la cacerola, pero una versión diferente? Vamos a hacer el famoso galbichim, un asado al estilo coreano. Tengo acá ya las tiras para comer así un asadito a la cacerola, una versión un poquito diferente. Espero que comparta yo con ustedes. Si tienen algo que hacer, vayan rapidito, vengan. Yo les espero acá. Nos vemos enseguida. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Pechuburger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Aquí tengo agua hirviendo. Aquí tengo árbol. Y así voy a poner estas tiras. Así. Vamos a darle así en agua caliente. Directamente para sellarle un poquito, no en agua fría. Y vamos aquí a ir poniendo este asadito, estas tiras de carne vacuna. Ahí. Acá creo que va justito. Fíjense. Y ahí voy a tapar. Y así voy a dejar que hierva este asadito, así, unos 15 minutos. ¿Para qué vamos a lograr con eso? Después vamos a retirar esa agua que vamos a desechar. Vamos a lavar la carne para que no quede ese gusto, ese sabor hervido. Y después vamos recién a empezar la forma directa que utilizamos para este tipo de asado asiático. Por el momento, entonces, así. Ahora va a volver a hervir y calculamos unos 15 minutos. Ahora sí, empezamos a preparar la condimentación donde se va a cocinar este asado. Entonces, vamos con salsa de soja. Aquí. Salsa de soja, pera. Aquí tengo, habían visto ustedes la pera, ahora ya tengo media pera. Aquí va, media pera. Aquí vamos con miel. Miel de abeja. Ahí, perfecto. Voy a aprovechar toda esta miel, estaba un poco durita. Ahí está. Acá, ¿qué más tengo? Aquí tengo aceite de sésamo, pero eso vamos a usar en último momento. Acá tengo un poco de vino,
vamos a poner. Puede ser también un ron blanco, ¿por qué no? Y cebolla. Cebolla. Ahí estamos. Ya está picada para facilitar acá. Ya no pongo sal. No necesita porque tiene suficiente salsa de soja. La papa, la zanahoria, vamos a utilizar después. Esto sí, directamente vamos a llevar a la licuadora, al mixer, donde ustedes quieran. Y entonces ahí tenemos. Perfecto. Vamos entonces. Vamos a hacer ruido. Vamos a tener después un asadito bien, bien negro. Mientras tanto, le estamos dando tiempo así, que hierva, que se retire el exceso de grasa, que se selle un poco la carne y le vamos a sacar ese sabor así primario. Ahora un ruidito más. Ahora sí. Las papas esperan después para la cocción, la zanahoria también. Tengo ya la marinada lista. ¿Qué me queda acá? Esperar lo que dijimos nosotros. Esperar los 15 minutos mientras tiene ese primer hervor. Recuerden, esta agua de cocción se desecha. Enjuagamos bien la carne, retiramos todo el sabor y después volvemos a poner. Ahora sí, vemos cómo está esto, 15 minutos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a enjuagar esta carne. Vamos a desechar este líquido. Enjuagamos la cacerola también. Y volvemos a hacer lo que sigue, la parte de la marinada. Ahora sí, apago el fuego, desecho todo, enjuago todo. Lavada la cacerola, enjuagada la carne, volvemos a poner. Ahí se fue. Las carnes. Tenía un poquito por demás materia grasa y nosotros retiramos un poquito. Ahora sí, volvemos a poner. Así, y ahora sí vamos a cocinar. A fuego suave, la papa todavía no, la zanahoria todavía no, tampoco el aceite de sésamo. El licuado sí. Las veces que necesite líquido, agua, vamos a poner. Ahora, ahí vamos, cubrimos. Cubrimos toda esta carne, cacerola tapada. Ahí está, la cebolla, la pera, ahí, la miel, perfecto. Vamos a ir cocinando como dijimos y cuando vemos que se va a pegar algo así, le ponemos agua caliente, fondo caliente. Ahora dejo acá, tapo la cacerola, fuego suave. Esperamos las veces que necesita, agua caliente, caldo caliente. Cuando esto ya vemos que la carne está media tierna, integramos la zanahoria, la papa. Apagamos después el fuego cuando las papas y la zanahoria estén tiernas y el asado también. Y bañamos con aceite de sésamo. Continuamos. El asado se está cocinando. Tenemos papas, tenemos zanahoria, tenemos pimienta. Y tenemos aceite de soja. Son los 4 ingredientes que falta para terminar esta preparación. Así que ahí vemos, esto está hirviendo. Acá podemos observar. Y entonces vamos a poner las papas. Ahí, las papas. Muy bien. Y ponemos zanahorias.
así vamos a cocinar hasta que se tiernicen perfectamente estos tubérculos. Las zanahorias están blanqueadas para que no tarde mucho tiempo y las papas enseguidita se van a cocinar. Así que tapo una vez más y esperamos un ratito. Bueno, ahora sí, las papas están, la zanahoria también. Ahí. Entonces, ya tenemos. Tenemos listo esto. ¿Qué nos faltaba? Pimienta. Pimienta y aceite de sésamo, que es lo último que vamos a poner. Ahora sí. Buena pimienta. Estamos. Aceite de sésamo, así que esto lleva salsa de soja y por último un hilito así, aceite de sésamo, asado, listo. Nuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Asado tiernito con un sabor un poquito diferente. Espero que les guste. De paso, saludo a toda la colectividad que han dado tanto también en nuestro país y tienen tan ricos platos. Y bueno, nosotros estamos de vuelta como siempre. Recuerden, de lunes a viernes a las 12 menos cuarto. Buen final del día, buen final de la semana. Disfruten de la vida, cocinen, coman rico y nos encontramos nuevamente.